consultor experto en cadena de suministros. Esta vez nos acompañará con el tema optimización de transporte y carga en contenedores para el comercio internacional. Bienvenido, ingeniero Juan Isidro. Muchas gracias por participar desde Mayu Live. Adelante. Muy bien, buenas noches a todos. Es un gusto estar por aquí una vez más compartiendo este taller, donde básicamente vamos a estar conociendo y abordando temas relacionados al transporte, relacionados principalmente en el enfoque hacia el comercio internacional a través del uso de contenedores. Y para ello voy a presentarme. Soy consultor y facilitador en cadena de suministros, con experiencia en el área de almacenes, inventarios, transporte, producción, operaciones portuarias, logística internacional, seguridad industrial y vial, con más de 15 años de experiencia dentro de la industria, laborando en empresas de diferentes giros. Actualmente trabajo como consultor experto en JL Consultores y también soy catedrático en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Para ponernos en el contexto, vamos a hablar lo que es una cadena logística, y una cadena logística se basa principalmente en tres principios: en el flujo de información, bienes y fondos. Esta se refiere principalmente cuando surgen las necesidades de nuestros clientes, y nuestros clientes prácticamente requieren de productos los cuales pasan por una serie de eslabones en esta cadena, desde una serie de negociaciones hasta llegar con el producto final a nuestros clientes. Y justamente viene de la mano el flujo y movimiento de productos a través de las diferentes a través de las diferentes partes de una empresa. La cadena logística básicamente es el inicio, o da inicio en la parte de negociaciones, justamente donde empezamos con aquellos proveedores, con aquellos posibles proveedores, donde justamente se cierran negocios para un año, donde seguidamente, bueno, un año u otro tiempo, de acuerdo al volumen de compra, de acuerdo al tipo de producto, si es una materia prima, etcétera. Y seguidamente viene un proceso logístico conocido como el abastecimiento. El abastecimiento como tal puede ser a nivel internacional, y justamente aquí es donde surge la importancia de cómo optimizamos el transporte a través de los diferentes procesos, siendo estos a través de operaciones portuarias por medio del transporte fluvial, también así como el transporte aéreo, el transporte terrestre, todos los medios de transporte que se utilizan para el abastecimiento, donde regularmente cuando hablamos de materias primas, de productos que son insumos, recursos que se utilizan en una planta de producción, en una planta de fabricación, aquí es donde tenemos altos volúmenes de materiales, y por tal razón es la importancia del por qué debemos de poner esfuerzos en el tema de contenedores, en el tema principalmente de la cadena logística internacional. Seguidamente tenemos ese abastecimiento para llegar a nuestros puntos de producción, a nuestras plantas. En este caso es importante mencionar que no necesariamente un abastecimiento es hacia una planta de producción. Regularmente esto suele pasar en las industrias, pero también es importante mencionar que esto puede darse a través de centros de distribución. No necesariamente las empresas, las compañías están dedicadas a la fabricación o la transformación de bienes, sino que también puede ser orientada hacia aquellas grandes industrias que se dedican a el volumen de productos para posteriormente operar como centros logísticos, como centros de distribución, y llegar a nuestros clientes o llegar a los clientes a través de diferentes fuentes. Justamente, seguido con esto, viene una serie regularmente de una gestión de inventarios,
donde tenemos que almacenar estos productos. Por aquí tenemos regularmente almacenes de materiales y repuestos, almacenes de productos terminados, almacenes de productos en proceso, y este almacenaje puede ser en diversas formas, por ejemplo, en galeras, en silos, en bodegas, cualquier tipo de infraestructura que nos permita gestionar un inventario. Y esto pues hace que exista una distribución y un servicio postventa, porque justamente aquí es donde ya estamos llegando a nuestros clientes, donde estamos llegando a cada uno de nuestros consumidores, y esa distribución juega un papel importante también dentro de la cadena logística. Entonces, en base a esto podemos apreciar que el flujo de información, ¿por qué lo vemos desde el servicio postventa hacia la parte de negociaciones? Porque nuestros clientes son los que hacen que surjan las necesidades, o son quienes tienen las necesidades, y por eso es importante para nosotros el poder tener una fuente de comunicación efectiva y oportuna. Aquí viene diferentes medios, tenemos hoy por hoy formas para comunicarnos de muchas maneras y de forma muy rápida. Tenemos las páginas web, las aplicaciones, el uso del correo, el mismo teléfono incluso. Y por supuesto que cuando surgen esas necesidades de nuestros clientes es donde empieza esa cadena logística a tener ese flujo de productos que justamente han nacido desde las negociaciones. Y todo esto tiene otra característica, lo que conocemos como el flujo de fondos. Todas estas transacciones, indistintamente de en qué parte del eslabón nos encontremos de la cadena logística, vamos a tener siempre ese movimiento o esas transacciones económicas que son las que generan rentabilidad para cualquier organización. Partiendo de esto, esto es en general una cadena logística, y por supuesto, como cualquier operación, como cualquier organización, siempre van a existir amenazas, las cuales están orientadas justamente hacia todos aquellos factores o elementos que representan un riesgo al momento de que se materialice un evento de este tipo. Por ejemplo, en una cadena logística tenemos los riesgos de desastres naturales, que son eventos que no podemos controlar, que no podemos hacer nada al respecto, por decirlo de esta manera, más que trabajar de manera preventiva para que al momento de que sucedan este tipo de eventos, pues sea con el menor efecto posible. Dentro de ello están los sismos, derrumbes, deslaves, etcétera, y esto nos puede afectar dentro de una cadena logística, ya que justamente la parte de la distribución es la que más se puede ver afectada a través de este tipo de eventos. En conjunto, en la parte del transporte, podemos encontrar el lavado de activos, el robo y el contrabando, que son algunos elementos que lamentablemente se dan hoy por hoy y que finalmente nos afectan no solo a nivel logística, sino que también a nivel organizaciones, a nivel compañía, porque esto representa alto riesgo para cualquier organización. El tema de robo de producto, el tema de lavado de activos, y por supuesto que aquí es importante tener acciones concretas para que esto sea al menor riesgo posible al momento de que se materialice, también poderlo gestionar de que sea con el menor riesgo residual. También tenemos accidentes, que estos no estamos exentos, pero sí podemos trabajar también de manera preventiva, y aquí viene mucho el tema de la seguridad vial, la seguridad industrial, porque justamente debemos de buscar la manera de que todos los trabajos sean siempre de forma segura para todas las personas involucradas e incluso las terceras personas o todas aquellas que no tienen ninguna relación en el trabajo, pero que pueden verse afectadas. Esto se puede referir muy claramente en poblaciones donde pasa transporte todos los días. Aquí podemos afectar comunidades, podemos afectar poblaciones, y aquí es importante entonces que tengamos los suficientes planes de trabajo para evitar que se materialicen este tipo de accidentes. También dentro de las plantas es importante, y dentro de los centros de distribución, reducir el riesgo de este tipo de eventos. La ciberseguridad, que hoy por hoy también no solo en la cadena logística pasa, puede materializarse un tema de estos, de hackeos, entre otros,
en cualquier parte de una organización. Y por supuesto, dentro de la cadena logística también tenemos la calidad, los inventarios, y aquí hago mucho énfasis en que la calidad, principalmente dentro de una cadena logística, va orientada hacia las condiciones físicas de nuestros productos al momento que estamos entregando a nuestros clientes. La calidad se refiere a entregar el producto correcto en el tiempo adecuado con la cantidad acordada, y no nos referimos a la parte físico-química de los productos, porque esto definitivamente tiene que ser un control que debiese estar en las plantas de producción para evitar que se produzcan productos que al final sean no conformes. Y por supuesto tenemos el tema de inventarios, que forman parte de las amenazas, porque los inventarios se pueden convertir en obsoletos, pueden afectarse, pueden dañarse, pueden extraviarse, entre otros, y esto al final representa una amenaza. Y también tenemos faltas a la propiedad intelectual, el tema de drogas y la parte de inestabilidad política como parte de las amenazas dentro de una cadena logística. Entonces, dentro de esto, lo importante es cómo nosotros podemos actuar de manera preventiva y qué acciones son las que vamos a tomar al momento de que ya sea algo reactivo. Es decir, se materializa un evento, tenemos que buscar y asegurar que sea al menor costo posible, al menor riesgo posible. Para entrar en contexto en lo que es propiamente los contenedores, aquí es importante mencionar que los contenedores son conocidos como los recipientes que se utilizan para el transporte marítimo o fluvial. ¿Por qué hablo de un transporte marítimo o fluvial? ¿O cuál es la diferencia? El transporte marítimo se refiere a los mares, mientras que el fluvial se refiere a cualquier agua o cualquier tipo de agua, porque podemos tener embarcaciones que navegan en ríos, en lagos, en canales con agua dulce, por ejemplo, mientras que el transporte marítimo es específicamente orientado hacia la navegación en los océanos para poder hacer sus respectivos recorridos. Por supuesto, los contenedores aquí tienen un papel importante, es que regularmente se usan en el transporte marítimo, lo vemos en los puertos, en las descargas y cargas de los barcos, cuando están cargando los contenedores, cuando están descargando los contenedores, cuando salen de los puertos, cuando ingresan a los puertos, pero también va de la mano hacia el transporte terrestre, porque en el transporte terrestre tenemos todo aquel recorrido que es equivalente de la salida de un puerto hacia el destino de nuestras instalaciones, hacia el destino de nuestros clientes. Por ejemplo, si estamos exportando y estamos enviando producto a un cliente, entonces tenemos la opción de enviarlo a través de contenedores. Por supuesto que de acuerdo al tipo de producto, el volumen podrá ser bajo otras modalidades, y también esto va a requerir el uso de otro medio de transporte o, por ejemplo, otro tipo de buque. El transporte multimodal se refiere puntualmente hacia la combinación de los medios de transporte, que esto ya viene orientado hacia los temas principalmente el BL, porque podemos tener la combinación de transportes en una misma operación de importación o exportación. Todos los contenedores deben de cumplir con una norma ISO, la ISO 668, que esta lo que hace es asegurar que el diseño, la estructura del contenedor cumple con todas las normativas relacionadas a la capacidad del contenedor propiamente, al volumen del contenedor, el volumen interior, y por supuesto, cómo aseguramos que un contenedor, por ejemplo, no tenga un doble fondo, que no vaya a ser elaborado con fines, digamos, de cuestiones delictivas, entre otras. Entonces, la elaboración o la fabricación de contenedores está normado a través de la ISO 668. Y por otro lado, que también es muy probable escuchar muchas veces estos términos, el famoso TEU, cuando surgen los contenedores allá por los años 60, un TEU se conoce como un contenedor de 20 pies. Un TEU significa un 20 Equipment Unit y representa la unidad de medida que hoy por hoy se usa dentro del transporte marítimo. Por ejemplo,
Si yo digo dos TEUs, estoy hablando de un contenedor de 40 pies o bien dos contenedores de 20 pies. Y por aquí, dentro de la imagen que podemos apreciar, vamos a observar que existe cierta información muy importante que debemos de conocer de los contenedores, partiendo de que todos los contenedores tienen una numeración única a nivel mundial, porque esto nos permite a nosotros tener la trazabilidad en este contenedor específicamente. Seguidamente vamos a encontrar el tipo de contenedor, que ya vamos a abordar más adelante este tema. Existen contenedores de 20 pies, de 40 pies, 40 Haikyuu, 45 Haikyuu, entre otros. Y esto es importante conocerlo porque cada contenedor tiene sus condiciones propias para cada tipo de carga y, por supuesto, para volumen diferente en relación a los productos. Por aquí, dentro de esta información, justamente lo mencionábamos, estábamos diciendo que los contenedores tienen una identificación única. En este caso podemos observar que la identificación se refiere a lo que observamos en la imagen, donde nos dice BLTU y luego tenemos una numeración de 60.00.259. Esto nos está diciendo que ese es el número del contenedor y yo lo puedo ubicar en cualquier parte del mundo. Esto es parte de la trazabilidad. Y por ejemplo, el 42G1 que observamos justamente en la parte inferior se refiere a la medida del contenedor, que es un 42 pies de carga general. Entonces, esto es importante conocerlo, ya que para el tema del comercio internacional, esto es elementos claves al momento de hacer negociaciones, al momento de importar, al momento de exportar, porque aquí juega un papel importante el poder saber qué contenedor es el que yo debo de seleccionar para poder hacer alguna operación logística a través de una operación portuaria. Los contenedores también tienen cierta identificación. Aquí podemos observar que tienen un peso máximo, que regularmente los contenedores lo expresan en kilogramos y en libras, al igual que en el peso máximo también nos aparece un peso tara. El peso tara se refiere justamente al peso del contenedor vacío. Ese contenedor vacío tiene un peso y si a ese peso le sumamos el peso de la carga, esto será un peso bruto, como se conoce, o un max gross, que es el peso máximo que un contenedor puede llegar a tener, incluyendo el peso del producto más el peso propio del contenedor. Las dimensiones máximas que vamos a ver, que existen tablas, existe información que está a la mano hoy por hoy para poder determinar cuántos metros cúbicos, cuántos pies cúbicos le caben a un contenedor y, por supuesto, el tipo de contenedor, que ya lo mencionábamos, que por ejemplo en este caso es un 42 pies y esto debemos de conocerlo únicamente con el poder visualizar el contenedor desde cualquier lado del mismo. Existen diferentes tipos de contenedores, cada uno tiene sus características. Tenemos los dry van. El contenedor dry van es el contenedor que regularmente podemos ver en carreteras, es de los que más uso tienen. Los dry van son los que se utilizan para carga seca, para producto que no requiere refrigeración, que no requiere condiciones específicas para el transporte, para su almacenaje. Y por aquí es importante conocer que así como está el dry van, también hay ciertos tamaños para este tipo de contenedor. Están los tipo reefer, que son prácticamente igual a los dry van, con la diferencia que estos tienen refrigeración. Estos contienen la circulación de gas para poder mantener a cierta temperatura el producto que se va a transportar. Entonces, derivado que tiene algún equipo especial, los tipos reefer tienen un menor volumen respecto a un dry van. También existen los contenedores tipo tank, isotank, cisternas, que estos tipos de contenedores se utilizan para los productos a granel líquido. Aquí podemos transportar combustibles derivados del petróleo, entre otros, que justamente, como podemos observar en la imagen
En la parte superior derecha vamos a ver que el tanque contiene de todas formas una estructura la cual lo que hace es proteger al tanque y a la vez darle estabilidad para poderlo apilar o almacenar dentro de los puertos, dentro de los barcos y dentro del mismo transporte. Existen los open side. Los contenedores tipo open side se utilizan cuando tenemos carga que por lo regular no cabe o no se puede cargar desde la parte normal del contenedor, por decirlo así, es decir, desde su propio fondo. Entonces el open side lo que hace es que nos permite abrir el contenedor a un costado del mismo y poder cargar producto que sea largo, que sea pesado y que requiera el uso de un equipo como tal, por ejemplo un montacargas. Claro, un dry van también puede ser cargado con un montacargas, pero en este caso regularmente son pallets, por ejemplo, mientras que en un open side podemos cargar, por ejemplo, tornillos sin fin de 3, 4 metros de largo, que con un montacargas se puede complicar más la carga. Tenemos también los contenedores open top. Los open top tienen la característica que se usan para cargar producto pesado que regularmente se requiere de una grúa, y esto se hace desde la parte superior del contenedor, y por supuesto este tiene sus lonas protectoras para que durante el tránsito marítimo y también en el transporte terrestre el producto no esté expuesto a la intemperie. Y los flat rack es para la carga sobredimensionada, para toda aquella carga que no cabe dentro de uno de los contenedores que hemos mencionado anteriormente. Y la, digamos, particularidad que tienen este tipo de contenedores, los flat rack, es que normalmente dentro de un barco van a ocupar más espacios por ese sobredimensionamiento de la carga, y entonces el barco puede llegar a perder desde 3 a 6 posiciones por un tipo de contenedor como tal. Entonces, esto juega un papel importante en la selección de contenedores, porque los contenedores como tal tienen su costo. El costo de un dry van con un flat rack no es el mismo. Un reefer es más caro que un dry van, tiene mayor costo. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de producto, qué volumen de carga, qué producto es, para poder definir el contenedor más acorde, el más apropiado, pues de acuerdo a nuestras características propias del producto. Por aquí podemos apreciar algunas imágenes de algunos contenedores. Hacia el lado izquierdo podemos observar unos isotank, también contenedores, todos de 20 pies. En la imagen del centro podemos justamente observar un remolcador de puerto, donde lleva enganchado, lleva puesto o lleva sobre el equipo un isotank y un 20 pies general, un tipo dry van. Esta del lado derecho podemos observar un contenedor open top. En este caso lo único que haría falta en la parte superior es su lona protectora, ya que, como mencionábamos, el producto no va expuesto a la intemperie. Los contenedores justamente tienen esa característica de medios de transporte, ya lo mencionábamos, donde se hace uso para el transporte en los barcos. Por ahí podemos apreciar algunos barcos portacontenedores. Justamente esto tiene otra logística que hay que dimensionarla cuando se va a cargar un barco. Por ejemplo, un barco que pasa por 5, 8, 10 puertos en el mundo y lleva contenedores para todos los puertos, esto también tiene su configuración de carga para que el barco sea eficiente durante todos los puertos que visita y, por supuesto, no estar haciendo movimientos de más. Los contenedores regularmente a nivel terrestre existen unos equipos llamados portacontenedores, conocidos en algunos lugares como chasis, por ejemplo. Entonces lo que se hace es que el contenedor, al descargarlo de los barcos, regularmente se pasa a un equipo terrestre para poderlo sacar del puerto, o bien llega al puerto en un medio de transporte como tal. Y por supuesto, en algunos países existen
los trenes para el transporte de contenedores. Entonces, los contenedores al final pueden ser utilizados a través de diferentes medios de transporte. Esta tabla que apreciamos nos está mostrando justamente información importante para cada tipo de contenedor, donde justo en la primer columna donde dice tipo de contenedor, podemos apreciar el tipo de contenedor como tal. El dry van, que ya lo exponíamos, un high cube, que la diferencia entre un dry van 40 pies con un high cube 40 pies es justamente que tiene el high cube 30 centímetros más de altura respecto a un 40 pies estándar, un 40 pies normal, y esto lo que hace es permitirnos tener un mayor volumen de carga como tal. Aquí podemos apreciar en la primera fila, donde ya están los números, la interpretación aquí es la siguiente: un dry van 20 pies tiene una capacidad de 33.2 metros cúbicos, con un peso bruto máximo de 24 toneladas o 24.000 kilogramos, y el peso tara, es decir, el peso del contenedor vacío sin ninguna carga, es de 2.2 toneladas. Esto quiere decir que el peso neto máximo es la resta del peso bruto máximo menos el peso tara, y aquí es donde obtenemos el 21.8 toneladas. Esto es importante conocerlo porque nos permite a nosotros justamente optimizar el transporte y nos permite tomar una mejor decisión respecto a qué tipo de contenedor es el que yo debo seleccionar de acuerdo al volumen de la carga, de acuerdo al peso de la carga. Y cuando hablo del volumen, por supuesto, juega un papel importante tanto el alto, ancho y largo de la carga, y por supuesto el mismo tipo de carga. Siguiendo acá en la fila de un dry van 20 pies, tenemos después del neto máximo las dimensiones internas del contenedor. Y para efectos de cálculo yo siempre debo de tomar en cuenta las dimensiones internas del contenedor, porque el contenedor tiene prácticamente dos dimensiones como tal, teniendo una externa y por supuesto por el espesor, el grosor de la lámina, contiene una pared interna donde regularmente se puede llegar a perder 10 a 15 centímetros de ancho, y esto nos reduce las dimensiones internas. Entonces, para efectos de cálculos en el transporte siempre vamos a utilizar dimensiones internas. En este caso, un 20 pies dice que su largo es 5.9 metros. Aunque su dimensión externa sea 6.05, nuestro valor a utilizar será 5.9 metros. En el caso del ancho y el alto, la interpretación es la misma. El ancho es de 2.33 metros. Y aquí es donde también juega un papel importante el tipo de montacargas, si voy a utilizarlo para cargar el contenedor, porque si yo tengo un montacargas con un contrapeso y que su ancho sea de 2.5 metros, este no va a entrar al contenedor. Entonces vemos cómo la selección de los equipos juega un papel importante dentro de cualquier cadena logística. El alto de 2.39 metros se refiere al alto interno. Es decir, yo no puedo cargar producto que supere esta altura. Incluso 2.39 metros, estoy diciendo que voy a ocupar el 100% de la altura. Entonces, seguramente tengo que acudir a un alto menor. Luego tenemos las dimensiones externas, el largo, ancho y alto. Nuevamente se repiten estas variables, pero estas están en referencia a las medidas por el lado de afuera, por el lado externo del contenedor. Y por último, tenemos en las últimas dos columnas un ancho y alto, que son las dimensiones del paso de la puerta, es decir, qué dimensiones tengo yo para poder ingresar por medio de la puerta que se ve en el fondo de un contenedor. La interpretación es exactamente la misma para el resto de contenedores. En esta tabla podemos apreciar toda esta información para un dry van 20 y 40 pies, para el high cube 40 pies, que en este caso podemos observar, si ustedes ven el high cube respecto a un 40 pies dry van,
El dry van 40 pies tiene un volumen de 67.6 metros cúbicos, mientras que un high cube tiene 76.2. Entonces podemos observar que esos 30 centímetros de altura que tiene más un high cube nos permite a nosotros tener más o menos 9 metros cúbicos más para poder cargar. A nivel de peso se mantienen bastante similares, porque el tema del peso realmente también hay otra dimensión que debemos de cumplir, en donde en el caso de el peso estamos regularmente regidos hacia el peso máximo del contenedor, pero también en cada país existe un reglamento de pesos y dimensiones que se debe respetar por el tema de tránsito en las diferentes carreteras. Luego tenemos aquí los contenedores open top 20 y 40 pies, los contenedores tipo granel, los contenedores flat rack, los reefer y los tipo cisterna o isotank. Entonces podemos ver que cada contenedor tiene sus características en volumen, en capacidad de carga y en sus dimensiones internas. Y esto juega un papel importante dentro de una logística internacional, porque si yo selecciono mal un contenedor, puedo tener un problema. Estos problemas pueden ser: no cabe la carga, necesito más contenedores, o pedí más contenedores de los que realmente necesito, o seleccioné mal el contenedor. Y aquí es importante mencionar, porque son situaciones en las que podemos llegar a tener problemas. En los contenedores existe diferente tipo de carga. La carga de productos en los contenedores lo vamos a conocer como carga homogénea y carga heterogénea. Por supuesto, en un contenedor podemos cargar cualquier tipo de producto, pero mencionamos a nivel general la clasificación de carga homogénea y carga heterogénea, en donde la carga homogénea es justo como lo apreciamos en las imágenes, son cargas de un mismo tamaño y que, indistintamente la cantidad de pallets que pueda tener, estos son de una misma dimensión y con un montacargas los puedo cargar. Tenemos la carga heterogénea. La carga heterogénea es la que va cambiando, porque podemos cargar toneles, pallets, cajas, etcétera. Y la carga heterogénea muchas veces es más complicada poderla cuantificar en volumen, porque justamente a veces podemos desaprovechar cierta altura dentro de los contenedores, porque hay algunos productos que no les puedo poner carga encima. Por ejemplo, si yo pongo un contenedor, un carrito para golf, por ejemplo, este carrito, por supuesto que a la hora de que voy a hacer el cálculo del volumen, yo debo de considerarlo que la altura va a ser utilizada al 100%, aunque el carrito ocupe menos en realidad. ¿Por qué? Porque encima de este carrito no voy a poder poner ningún producto. Entonces hay que tener mucha claridad en tipos de cargas, si son cargas homogéneas y si son cargas heterogéneas. Regularmente en las cargas heterogéneas desaprovechamos o podemos perder más volumen o espacio dentro del contenedor que con la carga homogénea. Vamos a hablar un poco de MyHugo. MyHugo es una plataforma de educación online. MyHugo pues tiene cursos para estudiantes, profesionales, empresas de todo tipo de giros de negocio. Y por aquí voy a presentarles en este momento un acceso a esta plataforma. Esta plataforma, justamente, yo aquí estoy proyectando la plataforma de MyHugo, donde es una plataforma muy amigable. Es una plataforma que tiene diversidad de cursos. Aquí estoy desplegando las áreas en las que se tienen cursos: Lean Six Sigma, ingeniería de mantenimiento, cadena de suministro, desarrollo profesional, diseño de ingeniería, gestión de operaciones, entre otros. Y justamente si yo ingreso, por ejemplo, acá en Lean Six Sigma, puedo verificar qué cursos son los que están disponibles para poder tomar cada uno de ellos. En este caso tenemos Six Sigma Black Belt, el Green Belt, Yellow Belt, White Belt,
Y por ejemplo, si yo ingreso al curso, aquí podemos apreciar justamente información respecto al contenido, las clases como tal, podemos interactuar con el profesor, con el facilitador del curso. Y si yo me despliego por aquí, vamos a encontrar la descripción del curso, cuáles son sus objetivos y cuáles son las diferentes clases que se van a tomar. Y por supuesto, aquí tenemos información del curso como tal, aprendizaje, clave, dirigido hacia quién. Y por acá aparece información del instructor. Aquí habla sobre la experiencia del instructor. Entonces, vemos que la plataforma es bastante amigable. Por aquí me voy a mostrar también otro curso. Este es un curso que en la parte de cadena de suministro, este cálculo y análisis de procesos logísticos en delivery. Esto está orientado hacia cómo calculamos costos para el caso del ruteo, para el famoso ruteo. Y por aquí podemos justamente observar que vamos a encontrar dentro del temario las diferentes clases, las diferentes sesiones. Y por supuesto, aquí puedo observar el contenido de cada uno de los temarios, del temario. Aquí vamos a encontrar también la descripción del curso. Por aquí vamos a encontrar sus objetivos, hacia quién está dirigido. Y por acá, pues, en este caso, encontrarán información correspondiente a mi persona. Y pues esta es una plataforma muy amigable en donde existen programas y cursos para todo tipo de perfil, tanto académico, profesionales y también laborales. Entonces, los invitamos a que puedan ampliar información en caso gusten por acá. Tenemos la plataforma en MyuTalks, y lo que es asesoría para empresas, los MyuLive, que son clases en vivo para la comunidad, y existen diferentes tipos de membresías. Está la membresía premium, la membresía pues también tipo básica y la profesional. Tenemos la plataforma en la página www.mayugo.net/precios para cualquier información que gusten ampliar. Tenemos más de 6,000 estudiantes activos. El 85% de esta cantidad de estudiantes están certificados. Contamos con más de 1,520 proyectos realizados y con presencia en más de 19 países. Así que los invitamos a que puedan conocer más de Mayugo. Continuando sobre la carga de productos en contenedores, hay algo bien importante que debemos de conocer, y justamente es cuando vamos a trabajar con carga homogénea, cuando vamos a hacer uso de los pallets, las famosas tarimas, los pallets, donde hay pallets plásticos, pallets de madera. Y es importante conocer las medidas y el tipo de pallet que vamos a utilizar. Normalmente vamos a conocer el pallet estándar, conocido como pallet americano, y este tiene las dimensiones de 1.2 metros por 1 metro entre su largo y su ancho. Y la altura que podemos apreciar aquí en la imagen, de 145 milímetros, corresponde a una altura de 14.5 centímetros. Aquí es importante esto porque este pallet, si yo ingreso, por ejemplo, en un contenedor de 40 pies, 40 pallets, voy a tener una ocupación ya considerable respecto al volumen total del contenedor, al igual que el peso. Un pallet estándar puede pesarnos 25 o 30 kilogramos. También tenemos el Europallet. El Europallet tiene otras medidas, donde este es de 1.2 metros por 0.8 metros. En este caso, en la imagen del lado derecho, donde dice Europallet, podemos apreciar 1200 por 800, donde estos valores están expresados en milímetros. Así que ya trasladados a metros, tenemos 0.8 metros por 1.2 metros el Europallet.
¿Y por qué es importante conocer estas medidas? Porque estas nos marcan un punto de inflexión dentro de la optimización del uso de los contenedores. No es lo mismo hacer uso del Euro Pallet con un pallet estándar. Cada uno tiene sus características propiamente para carga, en ocupación y, por supuesto, en el mismo peso. Un pallet estándar que pesa hasta 30 kilogramos versus un Euro Pallet que puede rondar en los 22, 25 kilogramos. Entonces, ambos tienen sus características y regularmente, pues, de lo más utilizado a nivel Latinoamérica es el pallet estándar, y esto, pues, también tiene su característica propia dentro de los procesos de carga y descarga de los contenedores. Por aquí hacemos un comparativo. Un pallet tipo estándar tiene, digamos, las medidas que ya mencionábamos, y en este caso estamos presentando un ejemplo de cuál es el volumen y el peso total que los pallets nos puede representar dentro de un contenedor. Podemos observar justamente dentro de las descripciones, en la quinta fila, donde dice pallet por contenedor, 40 unidades. Esto es lo que podemos llegar a cargar, por ejemplo, en un contenedor 40 pies, en un dry van 40 pies. Podemos llegar a apilar doble altura de pallets, de acuerdo al tipo de carga, siempre y cuando la carga lo permita, siempre y cuando el interior del contenedor también lo permita. Y bajo este ejercicio podemos observar que 40 pallets nos representa casi 7 metros cúbicos. El volumen total de 6.96 metros cúbicos ya es representativo. Veíamos en la tabla de las medidas de los contenedores que un dry van 40 pies tiene una capacidad en volumen de 67 metros cúbicos. Y vemos que 40 pallets prácticamente están utilizando cerca del 10% del volumen total. Es decir, que cuando yo voy a cuantificar carga, cuando yo voy a definir cuántos contenedores voy a utilizar, tengo que tomar en cuenta el volumen de los pallets y, por supuesto, el peso de los pallets. Si un pallet pesa 30 kilogramos y voy a utilizar 40 kilogramos, 40 pallets dentro de un mismo contenedor, quiere decir que voy a cargarle 1200 kilogramos, equivalente a 1.2 toneladas. Entonces, este peso total corresponde a un valor del 5% del peso máximo de un contenedor de 40 pies. Entonces, bajo este caso, bajo estas medidas, nunca podemos llegar a utilizar un contenedor por arriba del 90%. ¿Por qué? Porque vemos que existen estas restricciones, más aún cuando estamos haciendo uso de los pallets. Por supuesto que si la característica del producto o las mismas características de los pallets o los productos no nos permiten cargar dos pallets a nivel de altura, entonces esto nos va a limitar más aún a el volumen de carga como tal. Entonces, con los pallets estándar podemos observar que a nivel de volumen vamos a ocupar cerca del 10% del volumen de un contenedor de 40 pies y en referencia al peso será cerca del 5%. Y esto tiene un impacto porque ya cuando estamos haciendo cálculos de volumen vamos a observar que ya después de 200, 300 pallets esto ya se convirtió casi en un contenedor, y entonces si yo calculo mal voy a pedir de pronto un contenedor o dos contenedores menos a la naviera, y entonces va a representar poner en riesgo esa operación. Si es una exportación hacia un cliente importante, puedo llegar a atrasar una carga, puedo atrasar un envío, puedo perder el barco y entonces me puedo meter a problemas con el cliente si yo no estoy cumpliendo con lo acordado. Por eso el tema del transporte, el tema de los contenedores es sin lugar a duda algo bien importante que debemos de considerar. En este caso tenemos la misma información con la variación de que acá estamos presentando los datos con los Euro Pallet. Los Euro Pallet, si hablamos de ellos, podemos decir que en un contenedor de 40 pies
Podemos llegar a poner, posicionar, cargar o estibar hasta 60 pallets del tipo euro. Y esto nos puede representar cerca de 8.35 metros cúbicos. Vemos que el euro pallet, por poder posicionar más dentro de un contenedor, ocupa mayor volumen, y vemos que en el caso de un contenedor de 40 pies, bajo el ejercicio de que decimos que son 60 pallets, estamos mencionando que esto representa un 12% de ocupación del volumen respecto al contenedor como tal. Y en el caso del peso, vemos que 60 pallets pueden pesar cerca de 1.8 toneladas o bien 1.800 kilogramos, como dice por aquí, y esto representa cerca del 8% del peso total que un contenedor de 40 pies puede llegar a pesar. Entonces, vemos que si al utilizar Euro Pallets o Pallets estándar, en ambos casos debo de considerar el porcentaje de volumen, el porcentaje de peso que ocupan estos pallets dentro de un contenedor. ¿Y cuál es el restrictivo con prioridad? El que se cumpla primero. Si mi volumen de carga llega al 100% del volumen de ocupación de un contenedor y en el peso no, el volumen será el que ponga la referencia como un valor máximo. Pero también podemos tener escenarios donde el peso es el que manda y, por ejemplo, productos muy pesados, resulta que no ocupan todo el interior del contenedor en el volumen, pero a nivel de peso sí lo cumple, y entonces ahí el peso se vuelve el primer restrictivo. Entonces, acá es importante que hagamos esos análisis ya en temas de procesos, en temas de operaciones, porque podemos justamente apreciar que existe un punto de optimización entre el volumen y el peso, y así poder también definir la cantidad de contenedores y el tipo de contenedor que vamos a estar utilizando en cada una de nuestras operaciones, tanto a nivel de exportación como importación. Hablando de contenedores, existe algo importante y son los procesos de carga y descarga. Aquí, haciendo extensiva la parte logística, es importante mencionar que dentro del proceso de carga y descarga existen ciertos procesos que tenemos que asegurar que se cumplan, y parte de ello es la verificación de equipo y el conductor. En este caso nos referimos a que si, por ejemplo, yo voy a hacer una exportación o bien tengo una importación, el equipo se refiere a ese contenedor, que como veíamos todos los contenedores tienen un número, una identificación a nivel mundial. Yo debo de verificar que justamente coincida con el número de contenedor que yo tengo en el registro. ¿Y por qué es importante? Porque si yo recibo otro contenedor, de pronto voy a recibir producto que no es, de pronto mi contenedor se extravió o llega con alguien más. Entonces debemos de verificar los equipos y, por supuesto, que el conductor también, principalmente en materia de que el conductor llegue, si, por ejemplo, sin que no llegue en un estado de ebriedad, que no llegue bajo efectos de alcohol, que tenga su licencia al día, su licencia de conducir, entre otros, ya que de esta forma pues vamos a contribuir a reducir las amenazas que mencionábamos en principio, esa amenaza de accidentes, esa amenaza de que se pueda materializar. La verificación de documentación, cuando hablamos de la logística internacional, se refiere no solo a temas de propiamente el conductor y el equipo, sino que aquí debemos de complementar siempre los documentos con todo lo que se requiere. En este caso, un BL, por ejemplo, o el conocimiento de embarque o el Bill of Lading, este es importante, pero también se va a complementar con la declaración aduanera y con todos aquellos documentos que se requieran, como permisos fitosanitarios o sanitarios, de acuerdo al tipo de producto, y debemos de verificar dentro de los procesos que justamente estemos cumpliendo con este tipo de documentos. Aquí juega un papel importante la cantidad y la calidad del producto, que ya lo mencionábamos como parte de las amenazas si yo no estoy cumpliendo, porque la calidad del producto, aunque sea una caja, media vez la caja se dañe, se lastime, el cliente ya puede percibir que este producto ha sido dañado o que sufrió de alguna alteración en el transporte, y entonces podemos llegar a generar hasta desconfianza con nuestros mismos clientes.
a pesar de que sea un material de empaque el que se dañe. Entonces, es importante verificar siempre en los procesos de carga y en los procesos de descarga que los productos vayan en buenas condiciones, y no me refiero únicamente a los envases, sino que me refiero en sí a todo el producto, a todo el pallet, a toda la presentación como tal. El peso y la dimensión de la carga juega un papel importante también. El peso y la dimensión, ya lo mencionábamos, que cada tipo de contenedor tiene sus limitantes, y aquí es donde debemos justamente de encauzar la información del producto con las capacidades de cada tipo de contenedor para que justamente podamos nosotros hacer esa optimización del transporte a través de un punto de información entre las características propias de cada tipo de producto y los diferentes tipos de contenedores. La seguridad en el proceso, mencionábamos que los procesos y que la parte de la seguridad siempre debe cumplirse, porque no se vale y no es permitido que una organización se llame ser rentable cuando existen accidentes, cuando existen personas lesionadas, cuando se está dañando al ambiente, a otras personas. Entonces siempre debe de asegurarse que todas las operaciones sean de forma segura. Y por supuesto, dentro de los procesos de carga y descarga existen otros elementos, que estos otros pueden ser propiamente de las instalaciones de nuestros clientes o cualquier condición específica que estemos sujetos para un proceso de carga o descarga. Por ejemplo, aquí podría ser la manipulación de productos químicos. La manipulación de productos químicos tiene otros elementos que se deben de controlar. Entonces, vemos que los procesos de carga y descarga tienen un rol importante dentro de la optimización del transporte. Y por supuesto, cuando hablamos de optimización, siempre vamos a enfocarnos en el tema del costo. Los costos en el transporte de la carga, tenemos que tener mucha claridad de cuáles son esos costos, ese detalle de costos. Y por aquí sí recalco mucho que el costo del transporte en cualquier cadena logística regularmente puede representar desde una hasta dos terceras partes del costo logístico total de una organización. Es decir, que toda aquella organización que invierte $100 en logística como tal, su costo de transporte puede estar de en 33 hasta $67 de esos 100. Entonces, el transporte es el rubro más elevado en las cadenas logísticas, y por eso es importante estar a la vanguardia, estar en esa optimización de recursos para que justamente lleguemos a ese punto óptimo y se mantenga la rentabilidad de cualquier organización. Dentro de los costos del transporte de carga, pues está el tiempo de uso del contenedor. Si yo a la naviera le pido el contenedor por un tiempo determinado, pues debo asegurarme que ese tiempo justamente lo cumpla, porque después de este tiempo empiezo a incurrir en costos, y aquí es donde juega un papel clave toda la logística como tal, porque un selectivo rojo, una báscula que nos detiene en la ruta porque resulta que la carga pues lleva más peso del permitido, esto representa atrasos y por consiguiente nos puede representar costos. El transporte terrestre y el transporte fluvial forman parte de los elementos de mayor valor a nivel de estructura de costos dentro del transporte. Ese movimiento como tal es el más caro, es el de mayor costo, y justamente debemos de saber determinar cuál es la mejor unidad de medida para nuestros costos en la logística y puntualmente en el transporte. Por ejemplo, si mi unidad de medida de mi producto son kilogramos, entonces puedo decir dólares por kilogramo, dólares por tonelada, dólares por litro, dólares por unidad, entre otras, porque media vez todos los costos los pueda obtener bajo una misma unidad de medida, será más fácil poder cuantificar cuánto es lo que nos está costando hoy por hoy toda la operación relacionada al transporte en nuestras cadenas logísticas, sean tanto locales como a nivel internacional. Las operaciones portuarias forman parte importante de los costos. El uso y el arrendamiento de las instalaciones portuarias aquí también forman parte de la estructura de costos, y por supuesto el tema de nacionalizar los productos, las mercancías, también es importante incluirlo dentro de los costos. Aquí
está el tema de agentes aduaneros, está el tema también de cualquier pago que se tiene que hacer a las entidades que correspondan para verificación de contenedores, para inspecciones, y también juega un papel importante la mano de obra. Recordemos que sin mano de obra, pues al final ninguna organización podrá generar rentabilidad. La mano de obra es importante, y dentro de los costos del transporte podemos tener ese rubro de otros, donde normalmente nos pueden afectar porque estos puede que no estén en presupuesto. Y por ejemplo, si hablamos del transporte fluvial, el fondeo de un barco por ejemplo de 30 mil toneladas que nos pueda poner un demurrage de 15 mil dólares por día, esto será un costo elevadísimo para cualquier organización. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucha claridad en los tiempos, en cómo optimizamos el transporte, y por supuesto, todo siempre encauzado hacia entregarle a nuestros clientes el producto en el tiempo acordado, bajo las condiciones de calidad, de cantidad acordada, y por supuesto al mejor costo posible para que la organización sea rentable, y garantizando la seguridad de todas las personas involucradas en los diferentes procesos. Eso sería básicamente como que la meta objetivo o la meta de una cadena logística como tal. Entonces, los costos juegan un papel importante, y justamente la estructura como tal es la que debemos de verificar que se esté llevando bien controlada y bajo una misma unidad de medida. Aunque a la mano de obra se les pague por día o en función de una variable de tiempo, como lo sea horas, jornadas, mes, etcétera, siempre es importante trasladar ese costo a la unidad de medida que corresponda. Si yo tengo un costo en dólares por unidad, entonces la mano de obra de alguna forma debo verificar cómo la traslado de dólares por mes, por persona, a dólares por unidad, por ejemplo. Entonces, aquí la estructura de los costos dentro del transporte será sin lugar a duda un elemento clave dentro de la optimización como tal. ¿Conocen más de nosotros? Aquí están nuestras páginas, nuestras redes para que pueda seguirnos, y vamos a pasar a un espacio de preguntas, si no mal estoy. Sí, ingeniero, vamos a ver si alguno, os vamos a dar el espacio para que puedan hacernos las preguntas correspondientes. Tanto estamos en el Facebook, en YouTube e incluso en esta misma sala, ¿no? Sí, ingeniero. Mientras tanto, vamos a hacer la invitación a todos que nos puedan seguir en nuestra plataforma web, que es mayugo.net, en la cual ustedes van a poder apreciar y encontrar diversos cursos y especialidades en las que van a poder acceder. Hay diversas especialidades en las que ustedes podrán certificarse con los cursos de mayor demanda en la industria. Veamos. Ok. Tenemos una consulta de Sharon López, donde nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir la norma ISO 668 en español? Regularmente las normas ISO están en inglés y en francés, desde la página de ISO. Regularmente son pagadas. En español va a ser muy complicado poderlas conseguir, pero regularmente lo que pasa en los países es que algunas normas propiamente de ISO las adaptan hacia normas locales, y aquí hacen las traducciones hacia el español. En el caso de la ISO 668 puntualmente, no la he visto yo en español, y muy difícilmente me atrevo a pensar que se pueda encontrar aplicada en algún país, porque esta, como es orientada hacia la industria de la fabricación de contenedores, no tiene un impacto como tal dentro de un gobierno, dentro de un país. Entonces, mi recomendación es buscarla en la página de ISO, seleccionar la modalidad en inglés, la versión en inglés, y pues poder trabajar con ella.
En español no he encontrado esta norma. Genial, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno, vemos que quedó todo claro y excelente, ingeniero. Gracias por su presentación. Por el momento todavía. De hecho, pueden dejar las consultas por el chat que el equipo de Mayugo estará encantado de poderlos ayudar. Y pues nada, ingeniero, muchísimas gracias por el Mayulab de día de hoy. Excelente participación y pues nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y estamos en una próxima oportunidad. Genial, ingeniero. Igual les hacemos la invitación a todos de podernos seguir en nuestras redes sociales. De hecho, vamos a tener mucho más Mayulives y acá en adelante iniciamos esta semana. Así es que estén atentos a toda esta transmisión de todo a través de todas las páginas, tanto Facebook, YouTube, incluso en la misma página de mayugo.net. Así que muchas gracias, ingeniero, y pues hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Feliz noche, muchas gracias a todos.